For the Andean folk music group Entre Peruanos, music has led to communal experiences which have allowed them to go beyond the individualized and detached lifestyle common to urban centers throughout the U.S. Andean folk music has provoked the members of this ensemble to explore other folk art idioms like dance, theater, instrument crafting, and mask making, which are also attached to broader social events like feast days and rituals throughout the Andes and in Latin America. These artistic expressions keep them connected with their homeland and also allow the group to recreate itself within the greater community of Tucson. Alrededor de esa época, pues conocí a Jesús García, que es el otro integrante, uno de los integrantes del grupo. Y pues empezamos a compartir un poquito de lo que es la música que nosotros conocíamos del sur del Perú y en general de Sudamérica. Y Jesús nos dio a conocer un poquito la música de Sonora. Como creo que es la naturaleza de vivir en este país, uno se va y pues añora lo que es la música, la cultura. Y apenas regresé esta última vez hace entre 4 y 5 años, otra vez lo primero que hice fue llamar a Jesús y pues nos pusimos otra vez a tocar, y más que todo yo diría empezamos a formar otra vez una red de apoyo y una red donde podríamos revivir un poquito nuestra cultura. Yo diría para mí peruana, pero más que todo ya una cultura que va más allá, ¿no? Donde nos gusta lo tradicional, nos gusta lo que traemos con nosotros, y pues alrededor de eso se empezó a formar ya entre peruanos. The involvement of family and friends in the group's events is almost always present and has been a key element in establishing the group's longevity. This multicultural group is actually made up of Peruvian and Mexican immigrants who have settled in Tucson and have family ties with people from Peru, Mexico, and the US. En la universidad nos invitaron a tocar para un evento y no sé si te acuerdas, Jesús, que alguien le preguntó: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, no? ¿Y cómo se llama tu grupo? Ajá. ¿Y tú? ¿Te acuerdas lo que dije? Sí, pues le dije, pues aquí ando nada más entre peruanos. Porque éramos, pues eran puros peruanos. Inmediatamente Robert y yo nos miramos uno al otro y dijimos: ese es el nombre del grupo, vamos a ponerlo entre peruanos. Y pues queda bien, ¿no? Porque el ambiente, la música, el tipo de ritmo que hace donde quiera que estemos, es estar entre peruanos. Fíjate que ha sido una experiencia muy agradable desde que empezamos a tocar con el grupo, porque es un ambiente totalmente único en esta región. Estamos hablando del sur de Arizona, el norte de México, donde la música que predomina es música norteña, música de acordeón, tipo polka alemana. En una casa de piedra entraron José y Ramón. Y en la troca. En la ciudad de Tucson, la mayoría de inmigrantes aquí son mexicanos, porque pues la proximidad con México, la gran mayoría de inmigrantes aquí son mexicanos. Hay mucho inmigrante de todas partes del mundo, hay gente de Colombia, de
Centroamérica, Salvador, Nicaragua, Guatemala, hay mucho peruano también, pero no comparado con mexicanos. Entonces son muy pequeños esos grupos. Entonces un grupo de música peruana aquí en Tucson es raro. Bueno, entre peruanos para mí es algo bastante interesante. Un fenómeno bastante interesante porque es un grupo que los cuales somos, todos realmente somos migrantes, todos hemos venido a este país. Y de una manera u otra, cuando vienes a este país, siempre tienes que dejar algo, ¿no? Siempre tienes que dejar algo atrás. Y me doy cuenta que es una forma como de recordar, ¿no? Una forma de mantener algo que es tuyo, a lo que te pertenece, hasta cierto punto, ¿no? Y a la manera es una posibilidad de crear algo nuevo. Entre peruanos es como incorporar o como un dar la experiencia, la oportunidad de incluir otra cultura que tradicionalmente no está tan presente aquí en esta parte de la frontera, porque la realidad es que la mayoría de inmigrantes en esta parte son mexicanos o de origen centroamericano. Gathering places are important for communities since they provide a physical space for social interaction between members and promote continuity, which allow traditions to develop. Good evening, everybody. How are you doing? The name of the band is called Entre Peruanos, means among Peruvians. Some of us are Peruvian, some of us are Mexican, some of us are Puerto Ricans. Íbamos mi esposo y yo caminando por la Cuarta Avenida y luego escuchamos ahí un ruidito, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Y ya nos metimos ahí, estábamos en el Maya Quetzal. Y ya, bueno, nos sentamos a comer, estuvimos ahí nomás platicando y escuchando la música. Y de repente escucho al Robert decir, no, que no podemos tocar ese día porque nos hace falta la guitarra y porque Jesús no va a poder estar, no sé, ¿no? Y yo en mi mente, pues, bueno, yo actué, no pensé, más bien dije, yo puedo. Ay, Robert se quedó así como que, wow, bueno, pues, bueno, vamos a ver si tocas bien o no. Ya me pusieron a tocar ahí la guitarra y parece que sí lo seguí bien, ¿no? Y les gustó, entonces ya me invitaron al ensayo y desde entonces ya empezamos a ensayar y aprendí a tocar el charango y ya. Antes tocaba en mariachi, hay varios instrumentos en el mariachi, pero yo fuimos a Perú un grupo de amigos y me compré un charanguito allá. Y bueno, ahí lo afiné como guitarra, ¿verdad? Porque era lo único que sabía tocar. Y va, ya, pues ahí tocando charanguito, ¿verdad? Pero ya llegué y Robert me enseñó, ¿no? Aprendí ahí con los muchachos a tocar el charanguito y listo. Okay.
a mí siempre me ha gustado el cajón, no sé por qué, pero desde que me metí al grupo, pues vi que tenía el instrumento y, ah, bueno, me interesó, ¿no? Dale, Gaby. Pues resulta ser que me empecé a buscar YouTube y me encontré varios videos buenos, ¿no? Y ahí fui aprendiendo, pero me hacía falta un cajón. Entonces me tuve que hacer el cajón yo mismo. Y bueno, no me salió tan bien, así que digamos, muchos ajustes le hice a ese cajón, pero fue mi primer cajón, ¿no? Mi primer cajón negro, mi primer cajón afroperuano. Y de... The repertoire played by Entre Peruanos is mostly made up of genres like huaynos, tincus, jarabis, and sayas typical of the Andean mountain regions of Peru, Bolivia, Ecuador, Chile, and Argentina. These songs depict the landscape, its people, their rituals, and dance, and are linked to a national identity which make up part of Peru's multicultural mosaic. Afro-Peruvian music and dance also form an integral part of the repertoire performed by Entre Peruanos. This music from the coastal regions of Peru blends African rhythms and musical elements with mestizo urban genres like the marinera and vals criollo. Claro. Eso me parece genial. Y bueno, también a través de la danza, que yo tengo la experiencia más con la danza. Yo a través de la danza me reconocí negra, me reconocí andina, española, y me reconozco todavía con diferentes culturas, entonces me libera de mi... O sea, me libera de preguntarme quién soy. ¿Soy solamente andina? ¿Qué soy, no? Soy en realidad todo. Para mí sí. Tiene un significado súper especial, sobre todo en este momento que estoy en emigración, adaptando. El grupo me lleva otra vez a mi país, o sea, hace que yo no me sienta que estoy migrando, me da ese soporte que es tu tierra, ¿no? Entonces, escuchar el sonido de las zampoñas, los guainitos, que siempre los escuché, entonces no siento que estoy fuera de mi país, entonces me siento como en casa. En cuanto al desarrollo del grupo, ya empezamos a hacer un estudio un poquito más serio de lo que tocábamos y grabamos un CD y pues empezamos ya a tomarlo un poquito más en serio. Pero yo diría que lo que nos ha mantenido todos unidos y con ganas de seguir haciéndolo ha sido el grupo que hemos formado como amigos. Entonces la música ha sido el vehículo para entablar amistades bastante profundas, yo diría, ¿no? Y entonces no es solamente la música ahora, sino muchas otras facetas de nuestra vida tienen que ver con el grupo. More than a music ensemble, Entre Peruanos is an extended family that brings together an eclectic group of people from different ethnic backgrounds who come together to share more than just Peru's culture. They share food, dance, birthdays, welcome celebrations, and other social events.
participar en el, en la procesión del Día de los Muertos aquí en Tucson, y recreamos una diablada al estilo tradicional boliviano peruano, y participaron ya más amigos, fuimos 12 me parece. Entonces se ha ido, este grupo que empezó con 3 se ha ido agrandando y se ha vuelto parte esencial, yo creo, de nuestra vida, de todos, ¿no? Para, de alguna manera, yo diría, revivir y nuestra cultura y nuestras vivencias en nuestros países. Masks, costumes, and music are essential elements to the dance dramas that are reenacted during Catholic feast days throughout the Andes. These dances blend Catholic and indigenous beliefs into theatrical performances that symbolize universal themes, like the conflict between good and evil, or life and death. The dancers form part of comparsas that make up religious processions in honor of a saint or virgin. Feast days all over Peru form an integral part of public life. They bring together families, members who have moved away, older and younger generations, the rural and the urban, all in a celebration of a unifying theme. Después viene lo de la ciudad, que cada barrio, cada agrupación se ha organizado y demuestra todo. Es como, es una exposición de lo que cada barrio puede hacer. Entonces ahí sucede este fenómeno de comunidad y de que se preparan desde sus vestuarios, todo. Un agradable encuentro, lejos de Perú, ¿no? Lejos de... Es un refugio. Claro. Ahora estoy viviendo personalmente una etapa de mi vida con un hijo acá en Tucson, con mi familia, pero estoy sin trabajo. Entonces, eso me permitía solamente estar en la casa cuidando al hijo. Y cuando conocí a los entreperuanos fue un alivio porque salí, ¿no? Empecé otra vez a hacer música un poquito. Y la presencia del grupo como una comunidad, yo he sentido muy, muy hermoso, muy conectado. Sobre todo en todo el proceso de que nosotros hemos estado haciendo las cosas, digamos, las máscaras y pintando y el vestuario y ensayando, todo eso, después el fruto de pasar, ¿no? Pero sobre todo en todo el proceso hemos congeniado mucha comunidad. Y después ya pasar fue nomás la conclusión. Y la visión de los que estaban expectando las personas en Tucson, yo creo que veía un grupo sólido, ¿no? Un grupo consolidado, como una comunidad. Y pensaban que nosotros pertenecíamos a una organización o más grande de repente, ¿no? Y bueno, a diferencia de muchos otros participantes, creo que hemos tenido esa característica de ser una comunidad que hemos participado, no individuos aislados. Ha habido una etapa en Perú de Sendero Luminoso, guerrillas e insurgencias políticas. Entonces, de las comunidades, de los pueblos del interior, casi todos migraron por seguridad a la capital.
y estando en la capital llevaron sus costumbres, ¿no? Llevaron sus ritos, su música, sus danzas. Y tal vez uno iba a vivir allá, el otro vivía en el otro extremo y finalmente se fueron juntando poco a poco alrededor de sus fiestas importantes de sus pueblos. Que es lo mismo que sucede acá en Estados Unidos porque es un país de migrantes, ¿no? Y podemos encontrarnos con mucha gente, como tú, de Puerto Rico, de México, de Perú, etc. Entonces las cosas que tenemos en común las compartimos y eso es lo que nos hace la comunidad. Vengo, 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 vengo.